Muy bien, comenzamos con este nuevo tutorial en el tono de re sostenido mayor. Marcamos el acorde de re sostenido mayor pulsando la tecla re sostenido, sol, la sostenido, re sostenido. Muy bien, comenzamos con este tutorial haciendo... Arrastramos haciendo do, re, re sostenido y después dos veces más en re sostenido, en total tres veces. Ahora pulso fa, re sostenido, dos veces en sol, sol sostenido, sol. Sol sostenido, sol. ¿Qué quedaría? Tres veces más en sol. Sol sostenido, sol. Otra vez, ¿no? Dos veces en la sostenido. Dos veces en fa. Sol, fa. Y hasta acá quedaría. Continuamos con esta misma tecla haciendo... A fa lo volvemos a pulsar cuatro veces. Mi. Dos veces en sol sostenido. Dos veces en re sostenido. Una vez en do. Y ahora... Tenemos que hacer así. Pulsamos do y arrastramos haciendo re, re sostenido. Otra vez y termino en do. Arrastro dos veces y termino en do. Otra vez. Y después repito una tercera vez, pero por la mitad haciendo hasta ahí nomás. La última hago. Dos veces en sol, fa. Otra vez. Dos veces en sol, fa. Y ahora... Hago... Fa, sol. Sol sostenido, sol. Vuelvo a sol sostenido, sol, fa. La última parte. Y termina la melodía. Y la melodía quedaría. Y ahí termina. Le damos un poquito más de ritmo. Muy bien, este sería el fin de esta primera parte. Para la parte cantada, lo que vamos a hacer es ir marcando los acordes correspondientes a cada parte del tema.
El tema está en re sostenido mayor. Re sostenido está acá. Re sostenido, sol, si bemol o la sostenido. Y bueno. Un golpe en la primera. Y después todo el acorde junto, dos golpes. Una por una. Vuelvo a la primera. Dos golpes. En vez de hacer una por una, puedo hacer... Cambiamos. Después, el otro acorde es su dominante, que es si bemol mayor o la sostenido mayor. Lo marcamos haciendo re, fa, la sostenido. La sostenido mayor. Cambiamos al pasaje que va a sol sostenido mayor. Do, re sostenido, sol sostenido. Sol sostenido mayor. Re sostenido mayor. La sostenido mayor. Sol sostenido mayor. Bueno, me gusta hablar o explicarlo diciendo la sostenido mayor y no si bemol, porque lo que me está criticando. Es porque si le sacamos el sostenido, sabemos que va todo sostenido. Pero si lo sacamos, es re, la, sol. Y para que no se mareen, con tanto sostenido y con tanto nombre. Re, la, sol. Es como cuando hablamos acá. Tengo re mayor, la, sol. Re, la, y bueno, el último, sol. Pero en vez de re acá, tenemos re sostenido. Bueno. Es lo que tenemos que hacer acompañando esto. Vamos a probar el tema. Re. La. Sol. La. Paramos ahí, vamos a re. La. Sol. La. Re. La. Sol. La, es todo el mismo orden. Re. La. Sol. La. Re.
Entonces, cuando terminamos en el sol sostenido, la sostenido, pulsamos cuatro veces en re sostenido, fa, dos veces en sol, sol sostenido, sol. Quedamos ahí y ahora hacemos. Habíamos quedado en sol, lo volvemos a pulsar cuatro veces. Fa, re sostenido, la sostenido, re. Y ahora pulsamos en la sostenido cuatro veces. Sol sostenido, sol, y ahora hacemos sol sostenido, la sostenido, sol sostenido. Espero un tiempito y vuelvo a hacer sol sostenido, la sostenido, sol sostenido. Y ahora cuatro veces en sol sostenido. Sol, fa, sol. Espero un tiempito y hago sol sostenido, sol, fa. Y termino. Es parecida a la melodía de acá abajo, solo que lo hace de otra forma diferente y lo hacemos arriba para que no se parezca tanto. Entonces quedaría 4 lleva. Y después de terminar esto, empiece de vuelta la parte cantada. Sol. La. Sostenido. La. Sol. La. Y termina ahora.
para terminar, lo que hacemos es... La sostenido. Re sostenido. La sostenido. Re sostenido. Después de la tercera vez. Ahí la tercera vez. Fa. Dos veces el sol. Fa. Re sostenido. Repetimos otra vez, las tres veces acá. Y ahora a fa. Lo repetimos tres veces. Y hago re sostenido, re. Y ahora tenemos que hacer, hacemos tres veces también la sostenido, re, la sostenido, re, la sostenido, re, re sostenido, dos veces en fa, re sostenido, re. Y esto va quedando. Repito de vuelta todo. Y ahora es donde va a cambiar. Cambio haciendo... Y ahora tengo que hacer... Pulso. Fa, mi. Dos veces en re sostenido. Re, do. Y ahora tengo que hacer. Sol sostenido, do. Sol sostenido, do. Sol sostenido, do. Re. Dos veces en re sostenido. Re, do. Y termino haciendo tres veces. Ahí. Re sostenido, sol, fa, eso va despacio. Fa, y ahora re, re sostenido, re. Espero y termina siendo el acorde en re sostenido mayor, ¿eh? Sol, la sostenido, re sostenido. Y esto quedaría. Y termina en re sostenido. Yo, particularmente, cuando hago, lo termino así. Puedo arrastrar haciendo do, do sostenido, re. Do, la sostenido, sol sostenido. Y el acorde de re sostenido. Thank you.
que vamos a hacer es ir conociendo los acordes correspondientes en cada parte del tema. El tema está en re sostenido mayor. Vamos a sacar re, sostenido y el acorde mayor. Después va a su dominante, que está arriba, que es la mayor o si bemol. Y para los que conocemos las notas más simples, acá tenemos fa. Este es do, fa. Abajo de fa está si bemol o en este caso la sostenido. Re sostenido. Y abajo de re sostenido es sol sostenido. Todo notas mayores. Posicionamos los dedos en re sostenido mayor. Empezamos ahí en re sostenido. Vamos ahora al la sostenido. Ahora vamos a sol sostenido. Ahora saldeamos re, vamos al la sostenido. Y queda esperando el cantado en ahí mismo, en la sostenido. Queda en re sostenido. La. Sol sostenido. Vamos a la sostenido. Y empieza el cantado. En la parte cantada, bueno, cuando acompañamos serían re sostenido, la sol sostenido, la sostenido y empieza de vuelta re sostenido. En la parte del medio, donde hace otra nueva melodía, re sostenido, la, sol sostenido, la, y empieza a cantar. Para terminar, re sostenido. La. Sol. La. Y termina en re. Muy bien, este sería el fin de este tema. Ha ha ha.